Esta vivienda piloto está hecha con contenedores marítimos como estructura. Para esta casa se han utilizado 5 módulos de 20 pies, que son contenedores reciclados además, que se han usado una vez ha tenido el final su vida útil. Nosotros cuando terminamos la carrera empezamos a trabajar en la arquitectura que conocíamos y bueno, hemos estado así muchos años hasta que llegó el momento en el que dijimos vamos a dar el salto a otra cosa distinta. Y en el 2010 pues surgió la chispa de empezar a trabajar en esta línea, en investigar, en desarrollar pues lo que es la arquitectura modular y concretamente con contenedores. Es un aspecto fundamental para menores emisiones de CO2, sostenibilidad en su conjunto de la construcción. Una casa como esta, que tiene 5 módulos de 20 pies y unos 80 metros cuadrados, se tarda aproximadamente mes y medio. Hasta 8 plantas de altura se puede llegar sin refuerzos especiales en la estructura de los contenedores. Si son alturas mayores a 8 plantas, pues bueno, con refuerzos y demás se puede superar esa altura. Para el usuario final que tiene su parcelita, como se fabrica todo en taller, su parcela queda intacta hasta que llegamos con la casa y se la montamos en una semana. Por ejemplo, en Holanda hay muchísima construcción desde hace muchísimo tiempo y en cualquier rincón del mundo en realidad. Estamos abiertos a desarrollar el producto en cualquier rincón del mundo, no solo en España. Nosotros lo que queremos que sea una empresa un poco de referencia en cuanto a la arquitectura modular y a la sostenibilidad y al medio ambiente.